Muy buenas, en el vídeo anterior los científicos de Fedora empiezan a investigar el agujero de donde salen las partículas de energía. Además, Harold y los Guardianes de la Luz descubren que la directora ha estado recortando algo de tiempo de cada día para ahorrar energía. Seguimos con la quinta parte de Harold Halibut. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. 44 días. Ahí está. Enséñale la cinta a Rafi. Vale, tengo las otras dos misiones principales que me quedaban. Vale, pero esto ya lo tenía. Esto lo tenía, vale. Lo único nuevo es enseñarle la cinta a Rafi. La de reunirse con Frankie Filtros ya la tenía, y la del adaptador. Y como tengo que enseñarle la cinta a Rafi, también puedo entregarle la carta, que la siguiente carta es para Rafi también. Pues venga, vamos a hacer eso. Aunque espera, si hay algo más cercano... Sí, mira, la reunirse con Frankie Filtros es aquí. Así que... Vale, a ver qué quiere esta mujer ahora. Harold, por fin. Profesora, no te vas a creer lo que he descubierto sobre... Harold, odio interrumpirte, pero tenemos asuntos serios de qué hablar. Ya lo sé, pero es que mola mucho. Digo, es muy importante. Si no te hubieras dormido, quizás tendrías tiempo de escuchar tus historias. He venido tan rápido como he podido, profesora, de verdad. Sí, sí, tan rápido como solo tú puedes ir. Hemos completado la evaluación preliminar externa. Del agujero y de qué se sabe. Que es prometedor. ¿Y ya está? Pues claro que ya está. Es el origen alienígena de una fuente de energía potencialmente milagrosa. ¿Qué más quieres que te diga con tan solo mirarlo? Ahora necesitamos datos. Supongo que alguien tendrá que bajar. Sé que la tecnología no es mía, pero siempre me he preguntado cómo sería explorar un mundo alienígena. ¿No fuiste tú el que contactó y vio el hábitat de la primera especie alienígena consciente que la raza humana ha encontrado? Bueno, sí, pero no es más que una cueva, y los Flumiling son tan majos que ni siquiera los veo como alienígenas. El interior del agujero podría ser muy alienígena. ¿Qué pasa? Nada, niño. Me encantaría que bajaras tú. Creo que incluso te lo mereces. Pero la sonda debe ir primero. No quiero que vuelvas en forma de gas o en algún otro estado en el que no deberías estar. Si te conozco bien, aquí está la sonda. Qué ganas tengo de saber lo que nos dirá. Vale, otra más, ¿no? Otra tarea. ¿No? No, no se ha añadido ninguna otra tarea. Qué raro. Seguramente la tarea se añadirá cuando termine una de las principales, seguro. Vale, vamos a hablar con Frankie, que está aquí abajo. Hola, Frankie Filtros, ¿estás ahí? Frankie, are you there? It's me. Soy yo, Harold. I know who you are. Sé quién eres. We're the same. Somos iguales, tú y yo. We are? Así es. Sí, nos atrae la oscuridad, la humedad, donde el mundo exterior se filtra hasta este lugar al que llamamos hogar. We call home. Who? ¿Quién? A los dos nos encanta rebuscar en los filtros. Hey, Harold. Hola, Harold. Tommy, pero... Lo sé, lo sé. Pero ¿sabes qué diría la gente si supiera lo que hago aquí abajo? Me lo imagino, pero... dirían, hay que ver ese Tommy, ¿por qué tiene que rebuscar en los filtros? Cuando podría ocuparse de su tienda como un tendero normal. No sé yo si esas serían las palabras exactas. El caso es que estaba dividido, amigo. No quería causarte ningún dilema moral. Siempre le estoy diciendo a Brigitte que acumula muchos trastos. Ya me has oído en la discusioncita, Pero cuando me di cuenta de que es importante que era ese adaptador, rebusqué los filtros de la basura y lo encontré. Entiendo. Así que no querías admitir delante de ella que fue un poco por culpa tuya. Pero entonces, ¿por qué no le das el adaptador como Tommy? Lo pensé, pero Frankie Filtros a veces se siente solo, ¿sabes? Así que me di cuenta, ¿quién mejor que tú para compartir mi secreto? Otro aficionado a los filtros. Es todo un honor. He mantenido en secreto su identidad tanto tiempo, pero al final cansa. Escabullirse por ahí, hacerse el sorprendido con los rumores. Incluso tú estuviste a punto de descubrirme algunas veces. Aún así, es nuestro secreto. Técnicamente, Frankie Filtros opera al margen de la ley. Tommy, Frankie, vuestro secreto está a salvo conmigo. Eres un buen tío, Harold. Frankie Filtros se acuerda de sus amigos. Aquí tienes el adaptador, pero no le digas a Brigitte dónde lo has encontrado. Gracias, Frankie. Tommy, no le diré nada. Nos vemos. Vale, pues ya tenemos el adaptador. Vale, completada, reúnete con Frankie. Ahora pondrá entrega el adaptador, ¿no? Completada, buscar el adaptador. A ver, libreta de Frankie Filtros. Llévale el adaptador a Brigitte. Frankie Tommy, me ha dado el adaptador que necesita Brigitte. Ahora me toca a mí dárselo a ella y guardarle el secreto a él. Vale, ahora que estaría... Vale, voy a lo de la cinta porque están en diferentes lugares. Vale, Rafi está en la galería, o debería estar en la galería. Exit the tube. Thank you on behalf of the All Water Corporation for choosing to travel with us today. Espérate, a ver, ¿cómo le va a esta? Ya que se ha ido el cuarto hermano. Sunny? Hey. What's up? ¿Qué tal? With the new demand? ¿Le vas manteniendo el ritmo a la demanda? ¿Demanda? Mira, con los suministros no tengo problema. Estoy casi enterrada en virutas crujientes de balmavisco y glaseado agridulce. Lo que no hay es demanda. He intentado dar muestras gratis. Lo más positivo que he oído me lo dijo el capitán honorario, que me contó que su carapú le gustaron mucho. Estoy seguro de que con un poquito de tiempo... Quizás, o quizás no sirvo para el negocio de los dulces. O a lo mejor debería replantearme todo otra vez. Siempre he querido probar el kickboxing. A lo mejor Chris podría entrenarme. ¿Qué pasa? Es que intenté ayudarte y... Harold, no es culpa tuya. No, sí, ya lo sé, pero pensé que te esforzarías un poco más después de que me tomara la molestia. Venga, Harold. No me comas la cabeza. Una tiene que saber cuándo retirarse, aunque no esté en la cresta de la ola. Mira, saber lo que uno quiere no siempre es fácil. Pero hay veces que hay que seguir esforzándose para formarse una opinión de verdad. Tiene sentido. Supongo que no me encanta hacer cupcakes. Lo único que quiero es tener éxito en lo que haga. Tendrás mucho éxito, Sunny. Pero, ¿a qué viene tanta prisa? Tienes razón, gracias Harold. Supongo que me he obsesionado un poco con los resultados, ¿no? Bueno, tengo unas cuantas ideas más. No te pierdas lo que creará Sunny. No me lo perderé. Buena suerte, Sunny. Vale, no sé si al final va a cambiar de profesión o va a crear otros cupcakes diferentes. Vale, a ver, Rafi. Rafi? Yes. Tengo una cosita que a lo mejor te convence para que me ayudes. Harold, perdona, pero ¿no te dije que ya no me interesaba nada? Sí, pero eso fue antes de que tuviera esto. Sí. El famoso directo de Megabolo en la depuradora de Werribee que grabaron los inimitables pueblos infestados de Kutsu. Es la única copia que hay en la estación. ¿Cómo has conseguido esto? Digamos que me ayudaron un poco mis amigos. Supongo que la tripulación original de Fedora también tenía amigos muy bien situados para conseguir esto. Vamos, Rafi, tú te quedas la cinta y Brigitte es muy baja. Te prometo que no te gritará. Venga, vale. Tranquilo, cielo. Vendré pronto a por ti. Vale, ya. Ah, no, ahora tengo que entregarle la carta ya que estoy aquí. Es que no, se ha quedado ahí atascado. Oh, Rafi, tengo algo para ti. ¿Tengo que aceptarlo? No, bueno, es bastante oficial, ¿no? Pero no urgente. Vale, lo acepto. A continuación encontrará un anexo a la carta de su oferta formal. Nos percatamos de que el contrato inicial en el que se aceptaron sus peticiones, concretamente 1. Un periodo de 100 años de confidencialidad acerca de su trabajo para la corporación Todo Agua. 2. Que se le acredite como gurú de los circuitos. 3. Que no se le interrumpa, ni se le hable, ni se le envíen mensajes, ni se le contacte de ningún modo, mientras ejerce sus funciones para la corporación Todo Agua. Lo firmó prematuramente un empleado de TA sin la autorización de seguridad suficiente para aceptar estas condiciones. Por eso, debo solicitarle formalmente que se rescinda el contrato para poder renegociar sus peticiones, ya que por algún motivo puede ser necesario poder proclamar públicamente el uso de servicios. Rafi Selters. Comprometidamente, Sander y Nasto, jefe de recursos humanos de Todo Agua. ¿Lo has? Bueno, tuve que hacerlo para ver a quién. Ni una palabra a esto, a nadie. Soy una tumba. Vale, que no sé del todo lo que significa eso. ¿Que ya no puedes seguir trabajando aquí? Recoge la carta siguiente. Hold it right there, Halibut. Alto ahí, Halibut. Hola, comandante. ¿No está Frank contigo? Esto es un asunto oficial. Aún no lo he nombrado mi ayudante oficial, así que no... El caso es que tengo que ponerte una multa. Pero si no me he equivocado de tubo ni nada. No tiene que ver con los tubos. Me han informado de que estuviste involucrado en un revuelo que hubo hace poco en el distrito de Todo Agua. Eso, vale. Pero seguramente no estaba quebrantando ninguna norma. Las normas son lo único que te importa. Deberías ser un ejemplar para seguir para esos niños inocentes y no llenarles la cabeza con historias de aventura y rebelión. Así que tengo que multar por supervisión inadecuada de un grupo de menores. Pero comandante, si fue idea suya, no les cargues el muerto. Pero bueno, como la directora general no presentó cargos y yo estoy muy ocupado, quizás puedo dejarte ir solo con un aviso. Eso sería genial. Te prometo que seré una buena influencia para ellos. Más te vale, Halibut. Y que no me entere de que causas ni el más mínimo problema, y menos con todos los visitantes que tenemos. Me comportaré, le doy mi palabra. Muy bien. Saluda a Frank de mi parte. De acuerdo. Carry on, Halibut. Venga, largo antes de que cambie de idea. To my mind. Vale, ahora, cuéntale a Brigitte las buenas noticias. Lo he conseguido. Tengo que contarle a Brigitte las buenas noticias y llevarle la sonda que me ha dado Muro. Entrega doble. Vale, hay que entregarle el adaptador y la sonda. Destination selected. Have a pleasant journey and a fantastic day. You're here. Thank you for choosing all water tubes. Contaminant. Pero Brigitte está aquí. Hey, Slippy. Harold, my man. A ver, ya está. Hola, hola. Pues hola. Vale, ¿dónde estará Brigitte ahora? Destination determined. Ah, ya me acuerdo, estaba en la cueva. Estaba en la cueva. Thank you for traveling with all water. Location nominated. Journey commencing. All water thanking you. We know you enjoy traveling with all water. You're welcome. No, la... Espérate. Que la cueva es la otra. All water. Moving people every day. All water. We get you where you're going. Pero esto estaba ¿dónde? Por aquí. Vale, o no está aquí, a ver. Sí, está aquí. Brigitte, good news. Buenas noticias. He hablado con Rafi, me alegra y se alegra de ayudar, más o menos. Oh, great. Genial, sabía que podíamos contar con ese piquito de oro que tienes. Bueno, durante un tiempo la cosa estuvo complicada, pero Rafi debería estar con ello ahora mismo. Buen trabajo, Harold. Y Moreau me ha dado esta sonda. Maravilloso. Ya me había comentado que estaba trabajando en ella. En cuanto la tengamos todo montado aquí, podemos bajarla. Tú déjamelo a mí. Vale, ahora falta el adaptador, que no sé si quedárselo a ella. Tengo el adaptador, Brigitte. Harold, lo has encontrado. ¿Ves lo que consigues con una actitud positiva? Bueno, ¿y dónde estaba? Estaba por ahí tirado. Por ahí tirado, ¿eh? Anda, dímelo. Mi orgullo organizativo depende de ello. Pues lo encontré en la oficina de recolección. Se había acabado... había acabado en el cajón del archivador. ¿Qué mata? En una de las cintas transportadoras. ¿Qué manda? En la oficina de recolección. Se había caído por detrás de un escritorio. En el energy harvest, it had fallen down the back of a desk. No recuerdo haber recogido nada de ahí. Seguro que... Oh, great. Genial, el ordenador se ha iniciado. Finally. Por fin puedo empezar. Eres un cielo. You're a star. No worries. No es nada. Vale, ¿y ahora qué? ¿Va a colocar el adaptador? Et voilà. Now we're cooking with gas. Ya lo tenemos todo listo. Great. So, genial, ¿y ahora qué? Next. We can let the probe... Que podemos bajar la sonda. Oh, Harold, imagina qué maravillas nos esperan ahí abajo. Qué milagros de vida y poder alienígena. ¿Power? ¿Poder? ¿He dicho poder? Me refería al poder energético. Poder, combustible, gas... Okay. I see. Ya veo. Bueno, espero que encontremos algo que nos ayude con los problemas que tenemos. Pronto lo veremos. Bueno, lo verá la sonda. Creo que deberíamos ponerle un nombre. Este podría ser un momento trascendental, así que debería tener un nombre trascendental. Harold Halibut o Proberson o Probert. Probert. Okay, vale, pues, ¿en serio? No, it's fine. No, está bien, es precioso. ¿Hay algo más que pueda hacer? No, llevará un tiempo reunir los datos para hacernos una idea más clara. Pero mira, me imagino que Cyrus no le vendría mal tener compañía. Creo que el pobre lo está pasando mal. Vale, quizá me pase a verle. Adiós, Brigitte. Vale, adaptador hecho. Voy a ver a Cyrus otra vez. Vale, como Cyrus está en el mismo, está en el laboratorio donde están las cartas. Primero voy a coger la carta siguiente. Unsatisfactory journey for some reason. Just contact your nearest and All Water will make it up to you. No. Travel in style with All Water. You've arrived. Have you checked your pockets before leaving? La siguiente carta es para... Okay. What have we got here? Hay una vieja carta que no se llegó a entregar a Chris. Debería entregársela. Y me ha dicho que Cyrus se alegraría si fuera a verlo otra vez a su oficina en el distrito del laboratorio. Supongo que estará bastante aturullado. Pues ya que Cyrus está aquí, pues iré aquí. Y Chris no sé si estará en el colegio. Oh, sorry. What's up? Sai, ¿qué pasa? He probado todo lo que se me ha ocurrido y la respuesta lleva semanas eludiéndome. La respuesta a por qué falla mi simulación y qué es lo que desbarata los cálculos. Es que estoy dando vueltas en círculos porque mis fórmulas por algún motivo no se reconcilian con el tiempo preciso de cada... Si el tiempo no es preciso... Ánimo, Sai. Si eso fuera fácil me habría puesto a mí a averiguarlo, no a ti. Mira, sé que no soy ningún experto, pero a veces uno solo necesita otro par de ojos. Quizá tengas razón, a estas alturas me estoy quedando sin opciones. Tienes la opción Harold. Bueno, ¿por dónde empezamos? Otro día menos. Ah, no, varios. Quedan 37 días. Vale, hay un montón de mensajes. Sigo teniendo la carta para Chris. Profesora Muro, sé que eres perfectamente capaz de encargarte de él, Harold, pero recuerda que a veces tienes que plantarte. Eres un genio, no le digas que he dicho eso. Es un genio, pero necesita límites, no dejes que se pase de la raya. Supongo que se refiere a Sai. Harold, solo para que lo sepas, he batido tu récord en Reventasaurio. Podrías intentar superar el mío, pero bueno, yo no me molestaría. Cyrus dice, necesitamos más café. Acuérdate de traer el termoespangulador. Hey, ¿puedes traer algo para picar? Algo salado y crujiente con muchas proteínas y bajo en sodio, pero alto en potasio. Eso iría bien. ¿Y si lo invertimos? ¿Qué sería lo peor que pudiera pasar? Pero si evitamos hacer esto y hacemos que explote y después hacemos lo contrario... Harry, creo que lo tengo... ¿Dónde estás? No sé a qué se refiere. Harold, soy un hombre de ciencia y creo que todo tiene una explicación, pero ¿qué ha pasado...? ¿Te han pasado fenómenos paranormales en el distrito del laboratorio últimamente? Estoy convencido que el otro día noté una presencia detrás de mí. Necesito pruebas concluyentes. Esto ya lo había leído antes. Vale, hasta aquí. Hello, professor. Hola, profesora. ¿Ha habido alguna noticia? Harold, ven aquí. ¿Habéis encontrado algo ahí abajo? Sí. Hemos encontrado partículas no normativas con una variegación fascinante de la apariencia digital. En caso de que a más profundidad más densas son las partículas y con densidad, demasiada densidad, algo empieza a alterar la señal de vídeo y la grabación de datos de las ondas. Tienen tanta energía entre todas que afectan a los sensores. Exacto. Tan solo podemos ver pasado cierto punto midiendo la velocidad de los picos de energía. Pero eso no nos dice mucho. Pero ¿y qué nos dice? No te lo pierdas. Las partículas a más profundidad en su forma original individual antes de que interactúen y se unan no se parecen a nada que haya visto antes, pero cuando se observan en grupo se parecen a la estructura que tienen las partículas del polen. Cyrus se pondrá contexto. Sí, de hecho, tienes razón. Cyrus puede que sea la persona indicada para esto. Siempre se le han dado bien las plantas. Además, ¿no crees que quizá necesita un cambio de entorno? Quizá un cambio sería tan bueno para él como un descanso. Y debo añadir que descansar no puede. Dime, ¿hemos encontrado algo más ahí abajo? Harold, ¿qué te ha dado? No suele interesarte tanto en mis observaciones científicas. Bueno, es que esto parece real. Pues ya que preguntas, parece que allí abajo la atmósfera contiene ciertos elementos que jamás habíamos encontrado antes. Elementos alienígenas. Pues sí. Por lo que he podido observar, no parecen letales, pero es imposible saber qué efectos tendrían sobre la fisiología o la neurología humanas. ¿Es raro que quiera probarlos? Sí, muy raro. En fin, tenemos que reunirnos de nuevo, cerca del agujero para decidir los pasos a seguir. Ve tirando, niño, te veré pronto. Reúnete con los demás. Vale, sigo teniendo la carta de Chris, ¿no? Y voy a hacer eso primero. Bueno, Chris no creo que esté aquí. A ver. Destination chosen. We hope you enjoy your all-water tube system journey. You have arrived. Please exit the tube in an orderly manner. We hope you travel with us again soon. Aquí está Chris. Ciao, Chris. Ciao, Harold. Harold, ¿qué tienes ahí? ¿Es para mí? Pues sí. Es un poco viejo, pero espero que puedas disfrutarlo. ¡Qué misterio! A ver, dámelo. Veamos que me han traído los místicos caminos del destino. Chris, un placer hablar contigo sobre espiritualidad, ser uno con el cosmos, una relación entre ciencia y religión. Y también debo agradecerte los ejercicios que me aconsejaste. Mi memoria ya es evidente, tanto en la fuerza de agarre como en la definición del músculo dorsal ancho. Coincido en que es una pena dejar a un lado temas como estos, a pesar de la naturaleza científica de la misión de nuestra comunidad. Tal y como te prometí, te adjunto unos recortes y notas que espero que te sirvan de ayuda en tu búsqueda del entendimiento y de un nuevo look verdaderamente tuyo, espiritual y científicamente X. De la conferencia sobre cosmología y religión del cosmólogo legendario Martin Rees. La iglesia forma parte de mi cultura, los rituales, la música, la comunidad y la compasión. Si hubiera crecido en otro lugar, seguramente habría ido a una mezquita o una sinagoga en busca de las mismas cosas. Creo que la gente que ataca la religión no la entiende realmente. Está claro que hay gente mala que hace cosas malas en nombre de una religión buena. Pero harían cosas malas en nombre de cualquier cosa. La ciencia y la religión pueden coexistir en paz, aunque no creo que tenga mucho que decirse la una a la otra. El artículo de investigación esotérica del anónimo que confiesa ser un estilista místico. La relación entre el estilo y la espiritualidad no se suele explorar a menudo. En perjuicio tanto de la iluminación espiritual como el de la belleza personal. Muchos devotos monásticos, por ejemplo, se afeitan la cabeza, pues afirman que el minimalismo y la humildad sirven para eliminar las barreras del crecimiento espiritual. Pero, ¿por qué asociamos la imagen de Jesús con una de melena suelta? Tener un aspecto glamuroso no impide de forma alguna sentirse glamuroso. Ser uno con el glamour definitivo del universo, con el glamour que nos conecta a todos. Fantástico, esto es genial. Siempre me pregunté por qué nunca contactó conmigo. Así que son artículos para buscar la iluminación. ¿Está buscando una religión que seguir ahora mismo? Bueno, no una religión per se, sino algo que me ayude a comprender esa sensación que tengo. De que hay cosas de la ciencia que no podía explicar o expresar. Aún sigo buscando y supongo que nunca dejaré de buscar. Así que esto es una gran inspiración. Muchas gracias por traérmelo, Harold. No hay de qué. No es que sea importante, pero ¿cómo diste con esto? Estuve ayudando a Buddy en unas cartas antiguas que se quedaron atrapadas en el sistema de todo agua. Esto es gracias a él, que las cuidó todo este tiempo. Buddy, él sí que era un alma auténtica. Bueno, voy a meditar sobre esto. Gracias otra vez, Harold. Vale, completada. ¿Hay más cartas? Pues sí, hay más cartas. Vale, reúnete con los demás. Muro me ha dicho que nos reuniremos todos en el agujero para hablar de los siguientes pasos a seguir. O de la siguiente brazada. Estoy muy emocionado. Vale, no sé si terminar con las cartas. Destination decided. Enjoy the view. Es que habrá un punto en el que ya las misiones secundarias ya no se podrán hacer. Pero claro, no sé cuál es ese punto. Tampoco sé cuántas cartas hay. Okay, what have we got here? A ver, la siguiente carta es para el comandante. Bueno, me viene bien porque creo que el comandante está en la cueva, que es donde tengo que ir ahora. Pues venga, ya que voy a ir a la cueva, le entrego la carta. Destination selected. Have a pleasant journey and a fantastic day. You're here. Thank you for choosing all water tubes. Destination determined. Now, relax with all water. Thank you for traveling with all water. Mira qué hace este aquí. Hello, Rafi. Hey there, Harold. What brings you? ¿Qué te trae por aquí? Solo estoy intentando ser útil. Te veo alegre aquí. Esta cueva es genial. Aunque está concurrida, los Flumiling suelen dejar tranquilos, pero siguen siendo amistosos. Me alegro, es fácil llevarse bien con ellos. Y son de formas y tamaños muy diferentes. Sí, son un grupo muy variopinto. Es como si, aunque no soy como ellos, bueno... Que nunca te sientes como si no encajaras. Exacto, siento que aquí me puedo relajar. Se nota, y entiendo lo que quieres decir. Aunque estaría bien aficionar a unos cuantos a Rapid Fly Zone Force. Los críos eran un incordio, pero también eran rivales decentes. Bueno, me alegro de que te guste estar aquí. Thanks, Harold. Es casi una pena que tengamos que irnos. Sé cómo te sientes. Bueno, ya nos veremos. Y siento lo de... bueno, ya sabes. No te preocupes, disfruta. Comandante, tengo una carta para ti. ¿Por qué tienes tú una carta para ti? Estoy ayudando a Buddy. Había unas cartas que... es complicado. El caso es que no pudo entregártelas, así que aquí estoy. Me parece muy poco ortodoxo y hasta un poco sospechoso. Harold, no estás... Comandante, todo esto es absolutamente legal. Léela. Aquí la tienes. Hala. Querido comandante Sandstrom, quiero ser como tú cuando sea grande. Pareces muy fuerte cuando te veo andar. Y sé que todo el mundo está a salvo en Fedora porque castigas a los malos. Yo también quiero hacerlo. Tengo un hermanito que es muy malo y lo castigo para que Fedora esté a salvo. También me gusta tu uniforme, es muy chulo. Porfa, dime cuándo puedo ser tu ayudante. Cambio y corto. Jumain Hunter. Respeto por la autoridad. Sin intención de dar trato preferencial a su hermano revoltoso. Me pregunto qué fue del joven Jumain. Me vendría muy bien tener aquí a alguien con su actitud. Puede que no todos los niños de hoy en día, bueno, de aquellos días, sean tan indisciplinados como el joven Félix. Ahora debe ser distinto crecer en Fedora, comandante. Que sean revoltosos no significa que tengan malas intenciones, ¿no? Supongo que hay algo de verdad en lo que dices, pero eso no es excusa para saltarse las normas. Aunque me ha dado una idea. Quizá podría explicarle a la gente por qué soy estricto con las reglas. Contarles cómo eran las cosas antes de que lo fuera. Gracias por eso, Harold. Otra carta más, hay más cartas. Vale. A ver la reunión. Gracias a todos por venir. Tenemos mucho de qué hablar. Sí, mucho. Y hay que hacer planes. Tenemos que ser muy meticulosos, medirlo todo y los cálculos tienen que ser exactos. Sí, claro, pero no vamos mal de tiempo. No acabaremos nada a menos que empecemos a trabajar y luego ya veremos. Si me permites solo que... Cyrus, siempre con el si me permites solo. A ver, si alguna vez sí que me permitieras... Estaba pensando, si estas partículas son alienígenas... No lo podemos medir todo bien igualmente, ¿no? Si esas partículas son alienígenas, tal como dice profesora, jamás podremos medirlo todo bien igualmente. Eso. Pero si no nos aseguramos de medir lo que sí que podemos, mide bien y no mires el qué. ¿Qué? El proverbio no es así. Bueno, a ver, empecemos de nuevo. Evaluemos nuestros primeros principios. Creemos que las partículas son la solución a nuestro problema energético. Por desgracia, los libros no nos ayudan. Son poco más que interpretaciones poéticas. Bien, los datos de la sonda revelan algo nuevo. Te enviaré todo el conjunto de datos. Esto es solo una hipótesis, pero creo que las partículas quizás tienen propiedades similares al de las plantas. Pero la sonda no pudo decirnos mucho de cómo es el interior de la cueva en sí, ¿verdad? Correcto. Es posible que haya peligros que desconocemos. Y tenemos una idea muy rudimentaria de la cueva y de la formación de túneles interconectados. Estando así la cosa, ¿en qué debería invertir el tiempo ahora? Hola a todos, siento llegar tarde. Wii U, estábamos resumiendo todo lo que sabemos. ¿Todo? ¿No llevará mucho rato? No, solo sobre la cueva. Bueno, si queremos echarle un vistazo de cerca, vamos a tener que buscar la forma de bajar. Será necesario tomar medidas, hacer una plataforma o un elevador. Todo eso son sistemas. Parece una tarea ideal para mí. Seguro que te parece bien encargarte de todo eso, sí. Brille, necesitamos una cuerda o un cable que pueda resistir el efecto que pudiera tener las partículas y que pueda aguantar mucho peso. No te preocupes, tan duro no será. Exacto, necesitamos que tenga cierta flexibilidad para... No quiero decir... Da igual, lo tengo controlado. Cyrus, tú te harás cargo de los datos de la sonda. Con tus conocimientos de botánica quizá encontrarás detalles que se me han pasado por alto. Todo ello tendrá grandes implicaciones en el equipamiento para capturar las partículas y mantenerlas a salvo. De lo cual me encargo yo, bien. Quien vaya a bajar tendrá que mantenerse a salvo también, ¿no? Sí, ese es un gran escollo. Tengámoslo en cuenta y pensemos cuando tengamos más información. Es posible que mientras tanto los Flumiling recuerden algo útil. ¿Y si bajo yo? ¿Qué? Harry. Creo que todos estamos de acuerdo en que eso no va a pasar. Exacto, Harold, es demasiado peligroso. Hay muchas cosas divertidas que hacer, Raúl. Venga, amigo, no digas locuras. Bien, pues estamos todos de acuerdo. A vuestros puestos. Tenemos mucho trabajo que hacer. Dejadme ayudar con lo que sea. Harold, ¿por qué no me ayudas a mí? Tienes buena mano con los Flumiling. Wii U y tú puedes ir a preguntar a ver si se les ocurre cualquier cosa que pueda ayudarnos. Vale, claro. Wii U, ¿dónde está? Wii U está a tu lado, al lado del agujero. ¿Qué estás haciendo? Los estaba observando. Están... Parece divertido. Esto de Gurprugo, ¿están intentando hacer algo? Sí, pero solo para ellos. Tú lo llamas divertido. Están jugando. Eso. He notado que los peces de las Ubel Boops pueden bajar más y sigue siendo divertido. El pez está bien cuando vuelve a subir dentro de una Ubel Boop. Bajar más y luego está bien. Uy, ¿sabes algo sobre cómo funcionan? ¿Cómo se hacen? No mucho, pero seguramente podría coger algunas para ti. Merece la pena intentarlo. Se lo llevamos a Muro. Quizá pueda analizar las propiedades vinculadoras de las partículas y verificar. ¿Y si las probamos ahora? ¿Qué quieres decir? Nadie lo ha probado nunca, pero podríamos poner un pececito en la V y dejar otro fuera. Bajarlos a los dos y ver cómo se encuentran cuando los saquemos. ¿Cómo te sentirías si te besara? No. Bueno, vamos a hacer el experimento ahora mismo. Pues iré a buscar unas Ubel Boops y un par de pececitos. Vale, buscar un par de pececitos es la tarea. No hay más. A buscar pececitos en nombre de la ciencia. No debería ser muy complicado encontrar algunos por aquí. Vale, pero buscar peces, ¿dónde? Este no... ¿No había uno que me daba peces? Vale, aquí no. ¿Y este qué está haciendo? ¿Está roto o algo? No, no se puede hablar. A ver, ¿quién era el que me daba los peces? Me parece que solo tengo que seguir a este y ya está. Sí, ese era. Pues ya está, va a ser este el que me dé los peces. ¿Podemos llevarnos un par de pececitos, por favor? Claro, aquí tienes. ¿Podemos llevarnos también una Ubel Boop? Claro. Disfruta. Vale, pues ya está. No, perdona, una Pops, no una Pops. No sé qué diferencia hay. One Ubel Boop. Coming right up. Ubel Pops are good these days too, though. That was easy. Qué fácil ha sido. Sí. Aparte del malentendido. Usar una Ubel Pop cuando necesitamos una Ubel Boop podría haber complicado mucho las cosas. Ha faltado un pelo, supongo. Bueno, hora de experimentar. ¿Qué podría salir mal? Ahora que tenemos una Ubel Boop y no una Ubel Pop, pues nada. ¿Cuál es la diferencia? Sería muy largo de explicar. Te lo contaré cuando tengamos más tiempo. Vale, será interesante, supongo. Pues nada, volvemos. Es que el juego no te deja jugar realmente. Te lo da todo hecho. Y ni siquiera lo más simple. Esto, por ejemplo, podría ser algo muy simple. Que fueras tú el que deducieras dónde tienes que ir a buscar los peces. Pero no. Solo hay que seguir al bicho este. Y ya está. Brigitte, we've got the bubble fish. Vale, tenemos los peces, fantástico. Un momento, espera. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes una burbuja de más? ¿Por qué hay ningún pez sin burbuja? El objetivo no era uno de los dos, que uno de los dos no estuviera protegido, exacto. Wii U, perdona que sea un poco obtusa, pero... Te perdono. Ambos están protegidos. ¿Qué? Mira. Oh. 1 más 1 igual a 0. 1 plus 1 equals 0? No te preocupes, Wii U, es una pregunta retórica. Bueno, atamos las cuerdas. Vamos a sacarlo y a comprobar los resultados. Este no tiene muy buen aspecto. Vaya, pobre pececito, está muerto. No creía que los efectos de la exposición fueran tan severos, pero teníamos que comprobarlo. Un segundo. El pececito está bastante mareado, pero creo que no es un despez. Sí, se está despertando. Buenas noticias. Tal y como dijeron Muro y Wii U, parece que bajar no es letal. Pero no sabemos realmente cómo se encuentra el pececito. Es verdad, supongo que deberíamos seguir observándolo. Pero eso significa que el experimento ha salido bastante bien, ¿no? Me alegro. Ahora podemos hacer burbujas más grandes en las que nos podamos meter. Eso sería alucinante. Pero aquí nadie, excepto tú, puede respirar bajo el agua. Sobre ese tema, creo que Cyrus es la persona adecuada para aprovechar esos descubrimientos. Pero luego está el asunto de la movilidad. Es importante llegar abajo, mantenerse allí y poder maniobrar. Y si usamos nuestras cuerdas, pues irían la mar de bien. ¿Me puedes ayudar a crear el material correcto? Claro. Fantástico, supongo que también empezaré a construir el elevador. La cosa avanza. Vale, ¿y ahora qué? Habla de Cyrus de las burbujas. Esta tecnología burbujil es una pasada. Se lo tengo que contar a Cyrus. Se volverá loquísimo con esto. Y ahí vemos los peces dibujados. Vale. Están haciendo las cuerdas. Vale, pues ahí se quedan. Cyrus habrá vuelto, supongo. Habrá vuelto a... ¿Cómo era? Al laboratorio, que es donde estaba. We know you enjoy traveling with all water. You're welcome. All water, moving people every day. All water, we get you where you're going. Voy a recoger otra carta, ya que estoy aquí. Ah, mira, si está aquí. Cyrus, soy yo. Tenemos una gran idea para los cascos. ¿Lo oyes? Oigo mucho ruido estático. Sí, pero debajo... Sai, ¿qué debería estar oyendo? Mira, déjame escuchar y sigue mis instrucciones. Llegaremos al fondo de esto en un pispás. Casi suena bien. Vale, no sé cuál estoy moviendo. Ah, estoy moviendo la roja. ¿Lo oyes ahora? Es como si las partículas estuvieran cantando juntas, armonizando. Es coral. He descubierto las partículas corales. El coro de partículas, los particulares. ¿Sabes lo que esto significa, Harold? Haya lo que hay abajo es una prueba de que tiene muchas similitudes con una planta que investigué en mi juventud. ¿Te leíste aquel libro que te di? ¿Me diste un libro? El que escribí yo, Identidades Fonéticas en Brotes Adolescentes. Por cierto, que el título era provisional, pero al final así se quedó. Y eso lo sabes al oír ese coro. ¿Qué tiene que ver con...? Todo está conectado. Este patrón sonoro específico, esta melodía, la música es matemática, las matemáticas son naturaleza. Jin estará contenta con estos resultados. Qué bien, qué ganas de contárselo. Hola, profesora. Hola a los dos, ¿qué pasa aquí? Estábamos hablando de los descubrimientos de Cyrus. La música es la matemática de las plantas, ¿qué? Muro. Sí, he descubierto que las muestras de audio revelan una afinidad aún mayor entre las partículas y la vida consciente de las plantas. Esto también apoya mi teoría anterior, la de mi libro. ¡Qué interesante! Entonces, ¿qué propiedades crees que son necesarias para el contenedor de energía? Esto me hace suponer que el contenedor necesitará un flujo de agua o algún suelo nutritivo. Puede que requiera un control de luz o algo para atraer las partículas hacia él. Como no sabemos el potencial de la energía y dado que el polen puede... Sai, creo que eso es suficiente por ahora. Buena sugerencia. A partir de ahí me las apañaré. Quizá el amianto sirva. ¿No querías decirme algo? Antes de que nos dejáramos llevar por la emoción. Era sobre las burbujas de agua. El experimento salió genial y descubrimos que las burbujas tienen propiedades protectoras. El burbupez volvió totalmente sano o algo así. Es interesante, pero tenías un grupo de control. ¿Qué? Sí, un pez bajó sin burbuja. Más tarde os contaré todos los detalles. ¿Puedes trabajar con esas burbujas? Encontrar la forma de adaptarlas para uso humano. Bueno, no es que no tenga otra cosa que hacer, pero vale. Algo apañaré. Quizá algún tipo de aro doble recubierto con una película de burbuja. Por cierto, ¿qué le pasó al otro pez? Acabó un poco confuso. Tengo que averiguar si le podemos dar las gracias de algún modo. Siempre has tenido debilidad por tus amigos. Me alegra tener uno que me conteste. Bueno, volvamos a centrarnos. Buen trabajo los dos. Adelante, equipo. ¿Y ahora? Quedan 36, no, 23. 23 días. Vale, tengo 8 mensajes, 2 de Cyrus. Voy a usar las Ubel Pops para hacer los cascos. Según los análisis parecen incluso más resistentes que las Ubel Pops. Vale. Harry, he analizado esto con un montón de modelos lingüísticos y no hay madera. Así que dime, ¿cuál es la diferencia entre Ubel Pop y Ubel Boop? Necesito saberlo. Ni idea. 2 mensajes de Brigitte. Y otra cosa. ¿Qué te parecería ser un sujeto de prueba? Será divertido. Necesito hacerle una prueba de resistencia al elevador nuevo. Gunther ya se ha ofrecido voluntario, pero tú siempre eres mi primera opción cuando tengo que hacer experimentos. Hola Harold, ¿puedes hacerme un favor? Me cuesta entender a los Flumiling. No sé si sienten curiosidad o si están molestos conmigo porque estoy cerca del agujero. Tú parece que te llevas bien con ellos, así que ¿podrías ayudarme? Vale, faltan 4 mensajes, 2 de Chris. Ay, si anoche no viste Sonsuz Ask, no leas el mensaje que te he enviado antes y bórralo. ¿Viste Sonsuz Ask anoche? Necesito hablar de ello. Es que no me puedo creer que Shauna dejara a Pascal. Que sí, ya, que se lo merecía, pero igualmente me quedé de una pieza. 2 mensajes de la profesora. Harold, me estoy quedando sin amianto y es un componente crucial para el contenedor de energía. Necesito que vayas a por más y que no tardes. Oh, y ya que estás, tráeme una galleta marina. Y otra para ti, que estás en los huesos. Vale. Gracias por el té, Harold. Era justo lo que necesitaba. Eso sí, la próxima vez podrías dejar la bolsita de té dentro unos minutos más. Y ya está. Esos son todos los mensajes. Y no me da ninguna misión, así que lo del amianto es algo secundario. Gracias a todos por venir. Quiero felicitaros por vuestro esfuerzo, pues nos han permitido... A menos he podido ayudar con esto, no hay tiempo para lloriquear. Estamos a esto de descubrir si lo que sea que hay ahí abajo nos puede ayudar a salir arriba. Entonces por fin podemos decidir quién baja, ¿no? Desde que sea el primer Flumiling al que le interesa que haya... Puede que sea. Bueno. Harold, no es nada personal, pero ya nos hemos reunido para hablar de eso. ¿Lo habéis decidido sin mí? Y sin mí. Sí, el tema surgió durante una de nuestras reuniones de revisión. Wii U bajará, eso está claro. Y decidimos que lo más lógico sería que Brigitte lo acompañe. Es una gran observadora y tienes conocimiento sobre la energía. Entiendo. Pero tengo muchísima claustrofobia, así que tuve que negarme. No puedo estar segura de que no me pondría histérica ahí abajo. Y entonces... Cyrus era el siguiente candidato lógico. Por su experiencia en botánica y biología molecular. Tiene sentido, supongo. Pero cuando fui a aceptar, no podía dejar de pensar en Sunny y ya sabes, es mi responsabilidad. Y en mis peces también. Si me pasara algo ahí abajo, Sunny jamás me perdonaría. Seguro que los peces sí que te perdonarían. Profesora, entonces tú eres la siguiente de la lista. Al fin y al cabo eres la que tiene más experiencia. Sí, Harold, pero me estás tomando el pelo. Solo tengo una mano. Un momento, si no eres tú, entonces... Consideramos al astronauta, pero no estábamos seguros de que cupiera. Entonces... Sentimos mucho pasarte esta carga, Harold, pero eres la siguiente persona ideal para esta tarea. Vale. Saldrá bien, no te preocupes, todos estaremos pendientes de ti. Lo sé. Además te compenetras muy bien con Wii U, así que tiene sentido. Y últimamente has demostrado que eres más responsable de lo que quizás creíamos. No solo eso, has desarrollado una gran afinidad con los procesos y modelos mentales de los Flumiling. Yo te cuidaré, Yaul. Vale, acepto. No es necesario precipitarse. Tómate un momento para pensarlo. Espera, me estáis gastando una broma. Harold, sabes que yo no bromeo en momentos de urgencia científica. Me refería antes cuando me dijiste que yo no bajaría. Te daremos un poco de información antes de bajar. Os sentiréis orgullosos, lo prometo, no lo dudo. Venga andando, que no hay tiempo. Vale, ¿y ahora qué? No se actualiza ninguna misión, nada. ¿Alguna otra carta? Okay. What have we got here? Dear Harold. Esta es para Harold. Mire. Soy yo otra vez. Siempre aparezco cuando menos te lo esperas, ¿eh? Well done. Te felicito por haber entregado todas las cartas. Eres muy diligente. Aunque no me sorprende, siempre vi algo en ti, algo en lo que nos parecemos. No somos capaces de dejar algo a medias cuando vemos de hacer algo. Sabemos que hacer algo hará a alguien feliz. Puede que no superes el récord de Chris en la carrera por la estación, pero para mí siempre serás un campeón de amigos. Quizás ahora comprendes un poco mejor a los demás. Uno aprende mucho de la gente haciendo este trabajo. Al menos yo aprendí mucho. Quiero decir que me pasé gran parte de mi vida haciéndolo y no me arrepiento de nada. Espero que tú hayas aprendido un poco también. Sentí que alguien como tú, que eligió pasar su tiempo leyendo cartas antiguas de un carcamal como yo, seguramente tenía un poquito de dificultad conectado con la gente. Pero me alegra de que las leyeras conmigo. Como yo dije antes, aprender sobre los demás es un tipo de aventura. Una forma de explorar los muchos mundos que existen en el interior de Fedora. Creo firmemente que aunque alguno de estos mundos parezca yermo e inhabitable por fuerza, normalmente cuando contactas con él, aunque tengas que escarbar un poco en la superficie o esperar pacientemente, encontrarás allí una vida rica y muchas risas. Y aprendes que la vida es como una carta. Puede cambiar la vida de alguien, pero incluso las mejores pueden acabar un poco perdidas. Y a veces necesitan ayuda para llegar a su destino. Y cuando se entrega una carta, a veces permanece cerca en la mesita de noche o se convierte en un posavasos o en un avión de papel. El mensaje se convierte en una sonrisa, una carcajada, un ceño fruncido, un recuerdo. La forma física se transforma en otra cosa. Como yo, supongo. En fin, no sientas que debes guardar esta carta. Lo que cuenta es el mensaje. Y a menos que te encante mi vídeo de ejercicio, esta será la última vez que tengas noticias mías. Fue un placer, Harold. Buddy. Postdata, si decides guardarte la carta, podrías convertirla en un avión de papel y hacer que le echara una carrera a Chris. Me encantaría vencerle una vez más. Vale, completada, recoge la siguiente carta y ya no habrá más cartas. La última carrera de Buddy. En su carta, Buddy hablaba de desafiar a Chris en su última carrera. A una última carrera. Debería hablar con Chris sobre el último deseo de Buddy. Mensaje de Cyrus. Ven al colegio para la clase plantástica obligatoria de preparación final. Asegúrate de haber atado cualquier cabo suelto y de que estás listo, porque a saber cuánto tiempo pasará fuera. Ya me está diciendo el juego que si tengo tareas secundarias, que las haga ya. Preparativos finales. Tengo que asegurarme de dejar hecho todo lo que quiero hacer y que aún tengo pendiente. Cyrus me ha dicho que lo último es ir al colegio para los preparativos finales. Cuando nos reunamos allí, iremos directamente al agujero y puede que tardemos en volver. Pues entonces primero vamos a hacer la carrera. Hace ya bastante rato. No aguanto más al lavabo. Vale, haz pipí. A ver quién está llorando. ¿Este es Chris? Sounds like this shit. Parece que la ducha se está estropeando. Is that a... ¿Acaso es... Hello? Hola? Are you okay in there? ¿Estás bien ahí dentro? Hey, it's okay. No pasa nada si estás triste, pero dime al menos si necesitas un médico. No estoy enfermo. Secretary? ¿Agente es usted? Bueno, uno de ustedes es uno de los agentes. Soy el agente 24. Ya no soy el agente 24, no soy nadie. Oh no, ¿qué ha ocurrido? Me han... Después del reloj gate, todo agua necesitaba... Necesitaba mostrar culpabilidad y me han despedido. Soy un chivo expiatorio. ¿Pero por qué? Pero si usted no tuvo nada que ver con nada. Lo sé, pero ha pasado igualmente. Usaron como excusa la única acción disciplinaria que había en mi expediente, y era de hace años. Siento mucho oír eso. ¿Qué va a hacer ahora? No lo sé. Mi vida profesional ha sido una inmensa pérdida de tiempo. Tantísimos años y se deshacen de mí como si fuera un billete tubular usado. Ahora me doy cuenta de que la única gente con la que uno puede contar realmente es la familia. Al menos a usted de eso no le falta, ¿no? Sí, es verdad, pero mis hermanos y yo ya no estamos tan unidos como antes. Hacíamos tantas cosas juntos, nos lo pasábamos tan bien. Bueno, quizá ahora tenga tiempo para ello. Sí, tiene razón. Deberíamos volver a reunir nuestro grupo a capela y dejar de distanciarnos. Warren tenía razón, la vida es más que un trabajo estable. Hágalo. Aproveche ese entusiasmo renovado para resolver el problema. Lo haré, ya verá. Ha nacido un nuevo yo. Genial. Entonces, ahora que no es usted agente, ¿cómo debería llamarle? Pues 24, como siempre. ¿Para qué vamos a cambiarlo si funciona? Cierto, muy bien. Pues a por ello, 24. Gracias por escucharme, sea quien sea usted. Soy yo, Don Halibut. Quiero decir, Harold. En ese caso, gracias, Harold. Para mí siempre será el amigo del lavabo. Mensaje de la gente 24. Harold, gracias por tomarse el tiempo de escucharnos y por su comprensión. Los hermanos por fin estamos en paz los unos con los otros. De hecho, vamos a organizar un concierto en la Galería Ágora esta noche para celebrarlo, así que pásese a vernos. Vale, ahora tenemos otra misión secundaria, a capela. Todos los hermanos vuelven a estar juntos y van a celebrar su reencuentro con un concierto a capela en la Galería Ágora. No me lo puedo perder. Vale, no sé si Chris estará aquí también. Unsatisfactory journey for some reason. Just contact your nearest and All Water will make it up to you. Vale, Chris tendría que estar aquí. Porque... Claro, porque lo último es ir al colegio. Si voy ahora al colegio, ya terminará... No podré terminar las misiones secundarias. Así que lo lógico sería que Chris estuviera aquí y no en el colegio. Pues no está aquí. Vale, vamos a, ya que estamos aquí, vamos a escuchar a estos cantar. Mr. Halibut. Hello there, sir. Hey, hey. Oh, wow. Hi. Hola a todos. It's good. Me alegra y extraña verlos a todos juntos. See you all together. Yeah, man. It's about. Ya era hora. Right, bros. Yes. Para mí, ahora la familia está por encima de los jefes. Sí, bueno, algunos todavía tenemos que ganarnos la vida. Anda, anda, gente 8. Tenemos más suerte que el ganador de un sorteo por haber superado nuestras diferencias. ¿Y qué hacen todos aquí? ¿Cómo ha ocurrido esto? Creo que todo comenzó después de nuestro encuentro del baño, cuando fui a ver a Warren. Empezamos a hablar del pasado y de cómo ahora la mitad de los hermanos somos ex todo agua. Como dije, los motivos por los que la cosa estaba rara entre nosotros. No lo recordábamos y pensé que ninguno de nosotros se acuerda. Entonces fue cuando vinieron a por mí y después a por mí. Y entonces todos nos dimos cuenta de que fuera lo que fuera, no podía ser tan importante. Así que estamos preparando nuestro espectáculo de regreso del grupo a capela que 24 mencionó. No estaríamos aquí sin usted. Disfrute del espectáculo. If I had the fins of a fish, I would travel far under the sea, and a rocky old road I would follow to the place that is heaven to me. When the sun goes to rest, not that we can see, way down in the west. Not that this planet is really the greatest. I'll build a nest in the place I love best, a dear little ship in the sea. Vale, ya está, a capela completada. La canción. Libreta, hermanos cantantes. Vale, la carrera ahora. Pues tendré que ir a la escuela. Porque aquí no está. Travel in style with all water. You've arrived. Have you checked your pockets before leaving? Vale, supongo que en cuanto entre es el final. Mira, aquí está Chris. En cuanto entre en la clase es el final del juego ya. Bueno, ahí se acaba. No puedo volver atrás. No sé lo que tardará el juego en llegar al final, pero no hay vuelta atrás. Chris, tienes un minuto. Hola, ¿qué pasa, Harold? What's up, Harold? Esto te sonará un poco raro, pero Buddy te ha desafiado una última carrera. ¿Qué? Harold, venga, ¿qué estás diciendo? Lee la parte final de esta carta que me escribió. Pues cómo iba a negarme. Dóblala y disfrutemos de una última carrera por la estación. Good job, Chris. Buen trabajo, Chris. Casi lo tenía. No se lo he puesto fácil, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, gracias, Harold. Thanks, Harold. De verdad. Really. Same to you, Chris. Gracias a ti, Chris. Ha sido muy entretenido. Buddy, incluso ahora nos hace sonreír. Vale. Completada la última carrera y ya está, ¿no? Vale, ahí está la carrera con el avión. Y pues volvamos a la escuela. Destination chosen. We hope you enjoy your all-water tube system journey. You have arrived. Please exit the tube in an orderly manner. We hope you travel with us again soon. Okay, everyone. Atención todo el mundo. Bienvenidos a la clase plantástica. Quizá os preguntéis de qué va la clase plantástica y por qué estáis aquí en esta clase plantástica. En principio, este iba a ser un seminario privado para hablar de cómo manipular las partículas de energía de forma segura, basándonos en nuestros descubrimientos, muchos de los cuales son míos, sobre todo... No te enrolles, Sai. Sí, perdón. Pero entonces pensé que sería divertido abrir la clase al público y hacer una especie de introducción a la botánica. Y aquí estáis. Gracias por venir. Os voy a dar unos consejos para manipular las cosas de forma plantástica. Y entre otras, esas cosas se incluyen la partícula de energía y la flora de la cueva. Primero, ejerce la presión mínima. Las células de esas partículas y de cualquier cosa que encuentres ahí abajo podrían ser muy sensibles. Segundo, buscar algo parecido a una raíz. Si tomas muestras, manténlas lo más intactas posible y ten cuidado de no cortar ni partir nada. Toma la muestra lo más cerca posible del final de la raíz. Tercero, manténla bien iluminada y calentita. No sabemos exactamente qué combinación de factores ambientales prefiere lo que sea que haya ahí abajo. Pero podemos suponer que es similar a lo que tiene alrededor. Por ejemplo, si encuentras algo en la oscuridad, no lo ilumines con una fuente de luz. ¿Alguna pregunta? Vale, Sai, ¿qué pasa si te comes las partículas? ¿Sai? What happens if you eat the particles? No lo sabemos, pero no se recomienda ingerir ni inhalar nada de lo que haya allí abajo. Las partículas se alterarían por un cambio en el entorno. Is there a danger of the particles being shocked by environment change? Muy buena pregunta. Es posible, pero por lo que hemos visto son capaces de adaptarse a un pequeño cambio en el ambiente. ¿Las plantas piensan? ¿Y si las plantas? No de la forma en la que nosotros pensamos. No tienen sistema nervioso. Pero ¿qué significa pensar? Al fin y al cabo no es más que... No te enrolles. Bueno, tú sigue estos consejos básicos y seguro que todo saldrá plantásticamente. Harold, esto es lo más básico. Pero yo estaré aquí por si a alguien le interesa hablar de la deficiencia de boro en los vegetales crucíferos. Bien. A los que os habéis quedado os espera una clase de lo más emocionante. Supongo que la fiesta ha comenzado. Estoy seguro de que no será más divertida que mi lección, pero será una pena que nos la perdiéramos. ¿Qué fiesta? No han hablado nada de una fiesta. Vale, ahí está la clase plantástica. Y no hay nada en las tareas. Puede que las tareas sean hablar con todo el mundo. Pues puede que sí. A ver, Chris. Harold, mi muchacho. Bien hecho. Sabes que la gente no hace más que hablar de ti. Tus proezas en la cueva de los pecines no son más fascinantes que Sonsuz Ask. Desde luego son más interesantes que la temporada 1 a la 6 y que la 9 a la 22. La parte que va desde la 7 a la 9 fue una pasada, ¿eh? Y dime, ¿estás nervioso? ¿Has estado entrenando? ¿Entrenando? No lo había pensado. ¿No crees que será duro? Tienes que estar preparado para lo inesperado. Bueno, ¿y qué me sugieres? No hay tiempo de preparar un buen régimen de entrenamiento. Pero como eres un amigo, te contaré mi régimen de emergencia. Suena incómodo. De verdad creo que estaré bien. No te la juegues. Mira, esta es mi rutina de flexibilidad. Simplemente respira muy hondo, relaja las extremidades y agítalas mientras gritas. Puedo hacer cualquier cosa. No sustituye años de ejercicio disciplinado, pero es mejor que nada. Vale, lo intentaré antes de bajar. Pero ahora, pensándolo bien, disfruta mucho y trabajar. Vale, vale. No sé si es obligatorio hablar con todos o cuándo termina esto. A lo mejor cuando hablo con la profesora o algo así. Wii U. ¿Te está gustando la fiesta? Sí, creo que sí. Pero no entiendo qué hace que sea una fiesta. Bueno, verás. La gente se ha reunido para una ocasión especial, para celebrar. Pero aún no hemos ido a ningún sitio. Pero es para que tengamos suerte y animarnos. No sé si lo entiendo, pero todos los movimientos raros que hace la gente normalmente no se mueven así. Los movimientos. Oh, te refieres a bailar. Supongo que es una expresión como para soltarse, para disfrutar del ritmo. Me gusta, pero solo un ritmo exterior musical. Sí, al menos cuando te ve otra gente. Creo que no acabo de entender las reglas, pero es bonito ver a todos sonriendo. Sí, sí que lo es. Y será mejor aún cuando volvamos con una fuente de energía mágica nueva y todos nos traten como a héroes. ¿Héroes? Sí, un héroe es alguien a quien admiran y tratan con mucho respeto. No somos héroes ya. Bueno, tú eres mi héroe, colega. Todo es muy raro, pero yo me entusiasmo si tú también lo estás. Seguro que tendremos muchas historias que contar en la próxima fiesta. No lo dudo. Voy a hablar con los demás, pero no te olvides de descansar. Vale, sigo de fiesta. A ver, ¿a quién más puedo hablar? Con esta gente no, con estos no. Hola, Harold. Hola, Java, ¿cómo vas? No estoy borracha, si eso es lo que insinúa. No, lo digo porque por lo que pasó con todo agua. Fue frustrante. De verdad creía que estábamos tras la pista de algo, y lo estabais. De hecho, es increíble todo lo que conseguisteis deducir. Pero lo interpretamos mal. Sí, pero para ser un puñado de jóvenes no empleados de todo agua con limitación de recursos, acertasteis mucho. Quizá obligasteis a la directora general a pensar en la forma en la que se hacen las cosas. ¿Quieres decir que, aunque no hemos destapado todo a gran escala, quizás hemos sido los agentes provocadores que han dado pie a una revisión procedimental? Sí, eso mismo. Interesante. ¿Sabes? Cuando vuelva de la misión deberías pasarte por la guarida otra vez. Así nos lo cuentas todo. Gracias, Java. Te prometo que iré. Buena suerte, camarada. Hasta la próxima. Vale, vamos a ver... Sunny. Hey there, Sunny. Hola, Sunny. Hey, Harold. Harold, ¿qué? ¿Estás emocionado? Supongo, será diferente. ¿Sabes? Estoy orgullosa de ti. I always... Siempre supe que eras un bobo. Y lo eres. And you are. But I did... Pero siempre creí que algún día encontrarías la forma de hacer algo molón. Cool one day. Hey. Oh, come on. Anda, que no lo decía en plan mal. Quizá nunca fui tan bobo como pensabas, o no lo hago porque mole, hago lo que tengo que hacer. I'm not doing it because it's cool. I'm just doing what I need to do. I know. Lo sé, lo sé. Incluso me das un poco de envidia. Vale, deberías relajarte, Sunny, y disfrutar de donde estás. You should relax, Sunny. Try and enjoy where you are. Maybe, but you know... Es posible, pero sabes, es tu conciencia cósmica la que hace que ocurra la suerte. Anyway. En fin, me alegro de que fueras tú el primero en conocer a los Flumiling. ¿No te gustan los peces? No, it's just... no es eso, es que si hubiera sido otro... Simplemente creo que tú eras el hombre adecuado. And you're gonna be the right... Y tú serás la mujer adecuada para lo que tú quieras. Ven a contarme cómo fue todo, cuando vuelvas, por los viejos tiempos. Claro, me desea suerte. Siempre. Harold, colega. Hey, Sai, ¿estás bien? Mejor que nunca. Solo soy responsable de un proceso de lanzamiento secreto del que todo el mundo depende. Mi amigo va a bajar una cueva alienígena desconocida para conseguir la energía que necesitamos. ¿Acaso tengo yo algo de qué preocuparme? Sí. Ya veo. Pero no tienes que preocuparte por mí. Wii U, Wii U cuidará de mí allá abajo. A lo mejor también me preocupo por Wii U. Ya verás cómo irá bien. Lo único que podemos hacer es esforzarnos al máximo. Exacto. Me preocupo al máximo. No quería decir eso. No pasa nada, hombre. Todo saldrá bien. Si fuera solo yo, pues quizás no. Pero teniendo a Brigitte y Muro, seguro que al final nos apañaremos. Sí, eso mismo. Saludos, Cyrus. Vale, creo que falta hablar con Muro nada más. Profesor, hey. Harold, mi niño, ¿cómo estás de...? No sé, ¿cómo te sientes? Bien, no estoy nada preocupado. ¿Sabes? Me gustaría poder ir contigo. ¿A que sería divertido? Pues claro, sería genial. ¿Seguro que no puedes? Con la edad que tengo y este brazo, va a ser que no. Pero seguro que podríamos. Wii U y yo podríamos... No eres tan vieja. Deja de intentar consolarme. Me alegro de que podamos vivir esto juntos, aunque yo no pueda verlo. Sí, pero no sería posible bajar a verlo si no fuera por ti. ¿Te traigo otra bebida? Será mejor que no. Bueno, pues... No pasa nada, Harry. Estoy bien. Voy a divertirte, pero no mucho, ¿eh? Mañana tenemos mucho ajetreo. Gracias, Muro. Te veo luego. Sí, así se acaba.